buenos días, compañeros. Qué alegría poder saludarlos. Los extraño mucho, de verdad que sí. No hay tanto frío como me dijeron. Está delicioso. Y si ustedes se pueden dar cuenta aquí, pues recién está amaneciendo. Un clima precioso. Bueno, la gente también está muy linda. Y lo que ustedes ven al fondo, pues son esos barriletes que nos caracterizan y nos identifican a nivel mundial. Y hoy, pues estoy muy contenta de poder transmitirles a ustedes. Chicos, ¿cómo están ustedes allá? ¿Qué tal amanecieron? Todo bien, Ingrid. Qué gusto saludarte. La verdad, se ve espectacular el lugar. ¿A cuánto calculas que estás más o menos la temperatura? Aquí en la capital está a 17 grados. Cuéntanos también a qué hora llegaste y pues qué tantas personas hay ya contigo por allá. Pues mira, fíjate que yo creo que no está tan frío como allá en la ciudad capital, increíble. Pero pues salimos a las 4 y cuarto más o menos del canal y nos venimos para acá, llegamos rapidito. La gente desde muy temprano también ya está con sus ventas, están colocando venta de manías, venta de atolito, que yo creo que en un ratito me voy a ir a disfrutar uno también. Y pues en cuanto a la gente, si tú te das cuenta en el fondo, pues ya muchas personas están preparando los barriletes, de hecho, que serán elevados más adelante. No hay tanto viento como normalmente se esperaba. Esperamos que el clima cambie en el transcurso de la mañana, pero pues están esperando a que esto definitivamente, aquí es un lugar donde lo que quieren es viento y aire para que sus barriletes pues emprendan vuelo. Les voy a contar uno de los datos curiosos, y es que muchas personas lo que hacen es plasmar o poner peticiones en los barriletes para que al momento de ser elevados, pues es una tradición. Ellos dicen que esas peticiones también son elevadas al cielo, así de que pues hoy hay mucho misticismo, mucha tradición, mucho color. La gente pues ya está esperando ese momento. Vienen muchas personas de también extranjeras, así de que les hacemos la recomendación a que si se trasladan al lugar, lo que sí les voy a sugerir es que vengan con tenis, con zapato cómodo, vengan en jeans, traigan gorra y de esta manera pues ustedes la van a pasar mucho mejor. Traigan agua embotellada, traigan de repente toallitas húmedas para limpiarse las manitas. En el caso de los niños hay que tenerlos bien protegidos también. Bloqueador solar, sus gorras, porque el clima pues sí tiende a cambiar. Si se dan cuenta, pues está hasta como saliendo vaporcito, ¿no? Porque sí se siente un poco frío afuera, pero te digo, no se siente tanto frío como normalmente está por acá. Dianita. Hola. Hola, Ingrid. No logró. Mira, qué envidia. Envidia de la buena. Que disfrutes de todo el cariño de la gente. Que pues trates de hacer la maniobra de volar este tremendo barrilete. Y por supuesto, que sobre todo disfrutes de esa tradición que solo aquí en Guatemala se vive, los barriletes gigantes. Ingrid, te mandamos un gran abrazo. Te extrañamos aquí. Te extraño. Yo también los extraño mucho, de verdad que extraño mi cafecito, Diana, de verdad que sí. Bueno, y ya pues, sabes por qué te extraño más, me toca hacer el recorrido por la ciudad. Te toca hacer los amaneceres, Dianita, hay que hacerlo bastante. Las calles, yo me pierdo en el tránsito.